Queridos aficionados y aficionadas al deporte, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal My Sport, donde vamos a estar hablando en este nuevo segmento Información Deportiva. Este es un espacio que le he denominado Info My Sports, donde van a tener cada lunes y cada semana, obviamente, información concisa de varios deportes. Así que sin más que contarles, suscríbanse a este canal para estar atentos de las nuevas cosas que se vienen y vamos ahora sí con los titulares. Liga es el puntero de la Liga Pro a falta de 4 partidos. Richard Carapaz entre los mejores 20 del Tour de Francia. Djokovic descalificado del US Open por accidente a jueza de línea. Semifinales de la NBA al rojo vivo. LeBron levanta su equipo. Pierre Gasly se lleva por primera vez un gran premio. Muy bien, queridos aficionados de My Sports, luego de ver los titulares, empezamos con la primera noticia del día que seguramente tiene a los liguistas muy emocionados porque están en la punta de la Liga Pro. Y aquí te voy a contar los detalles. La Liga Pro en su primera etapa tiene como puntero a Liga de Quito con 25 unidades. Los albos igualaron de visita en Puerto Viejo y perdieron la posibilidad de sacar ventaja con sus inmediatos perseguidores. Un partido con un mal arbitraje en donde algunas acciones estuvieron en fuera de juego. Por parte de Liga, quien anotó fue Martínez Borja, quien es el goleador del torneo. Por otro lado, Universidad Católica venció 3-1 a Olmedo y está a un punto de Liga. Los camaratas han mostrado tener un buen rendimiento y sus figuras son Juan Manuel Tevez, los hermanos Chalá y Kevin Minda. Barcelona también sumó 3 unidades ante Mushugruna de visita con una buena anotación de Damián Díaz. Independiente del Valle se enfrentó a un dolido Emelec en el Capuel e igualó 2-2 con un golazo en los adicionales de Moisés Caicedo, quien se postula como uno de los goles de esta fecha. Otro de los ganadores en la fecha número 11 fue Delfín, Macará y Aucas, que siguen sumando para salir de la mitad de la tabla. Hoy termina la fecha número 11 con el encuentro entre Técnico Universitario y Orense a las 7 de la noche. Quiero leerles en los comentarios a ustedes aficionados de My Sports para que me digan cómo va su equipo y si creen que Liga va a llevarse esta primera etapa del torneo. Esa es toda la información de la Liga Pro en Ecuador y ahora nos cambiamos a otra disciplina deportiva porque vamos a hablar de Richard Carapaz, quien está representando al Ecuador en el Tour de Francia. Hoy fue día de descanso, así que podemos conversar lo que está pasando previo a la etapa número 10. La primera semana del Tour de Francia ha terminado con las emociones por todo lo alto. El pelotón retomará la carrera el martes 8 con una etapa de transición. El Tour de Francia está mostrando el espectáculo que se esperaba. Casi todos los favoritos se han adueñado de los primeros lugares de la clasificación general y aún falta por ver lo mejor. La décima etapa será plenamente de transición. El equipo va a recorrer 168.5 kilómetros de distancia sin ningún puerto de montaña en una etapa diseñada para los sprinters. Por su lado, Richard Carapaz ha dejado claro que es uno de los mejores ciclistas del mundo. El ecuatoriano ha sufrido el pinchazo de su llanta en 2 etapas y a pesar de eso se mantiene entre los mejores 15 ciclistas del Tour de Francia. El equipo británico llevó al ecuatoriano para que respalde a Bernal y Carapaz ha apoyado al colombiano en los momentos clave, sobre todo en los puertos de montaña. El ciclista tricolor está debutando en el Tour y a pesar de no conocer la carrera, ha demostrado su calidad y su fortaleza en las piernas. La locomotora del Carchi todavía puede seguir subiendo en la clasificación general, ya que restan varias etapas de montaña. Y ahora que ustedes saben todos los detalles del Tour de Francia, quiero leerlos a todos ustedes también en los comentarios con el hashtag info en MySports. Y ahora nos pasamos a hablar lo que pasó el día de ayer en el US Open y que está en todas las portadas deportivas. Novak Djokovic fue descalificado luego de tener un accidente bastante fuerte con una jueza de línea. Después de perder su servicio ante Carreño, que daba ventaja 6-5 al español en el primer set, Djokovic sacó una pelota del bolsillo y la lanzó hacia la pared golpeando en el cuello a una jueza de línea, que cayó al suelo dando un grito de dolor. Al ver que la había golpeado, Djokovic acudió rápidamente a ver el estado de la jueza, que tuvo que recibir atención médica. Djokovic conversó con los oficiales del juego durante varios minutos, en lo que les pidió que les aplicaran algún tipo de sanción diferente a la descalificación. Pero finalmente los oficiales aplicaron el reglamento y Carreño avanzó a los cuartos de final del Grand Slam de Nueva York. Djokovic no va más en el US Open. Ha llegado el momento, queridos aficionados de My Sports, de hablar de otra disciplina deportiva que está jugando también las partes finales de su campeonato y justamente les voy a comentar detalles de las semifinales tanto del este y del oeste de la NBA. Los Bucks de Milwaukee y Los Ángeles Lakers consiguieron sus primeros triunfos en las respectivas eliminatorias de semifinales de las conferencias este y oeste que disputan ante los Miami Heat y los Rockets de Houston.
El alero estrella LeBron James se quedó a las puertas de un triple doble al aportar 28 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias que le permitieron a los Lakers derrotar por 117 a 109 a los Rockets en el segundo partido de las semifinales de la Conferencia Oeste. El triunfo de los Lakers deja igualada 1-1 la serie que disputan entre los mejores partidos. El tercer juego se va a efectuar el próximo martes en el mismo escenario de la burbuja de Orlando. Así que hoy no se pueden perder. A las 5:30 de la tarde, los Raptors van a recibir a los Celtics por el quinto partido de la serie. También los Nuggets van por el tercer juego ante los Clippers a las 8 de la noche. El martes, los Heat y los Lakers vuelven a estar en las canchas en unas semifinales que se viven al rojo vivo de la NBA. Y estamos llegando a la última noticia del día que ustedes deben conocer, y es lo que sucedió justamente el fin de semana con la Fórmula 1 en Monza, en Italia. Porque Pierre Gasly ganó por primera vez el Gran Premio y no estuvo en el podio ni Hamilton, ni Vettel, ni Verstappen, ni Leclerc. Esto fue completamente diferente y aquí van los detalles. Pierre Gasly se convirtió en el piloto número 109 de la historia del Mundial de la Fórmula 1 en lograr un triunfo. Es la primera victoria en la historia de Alfa Tauri desde que consta con este recién estrenado nombre, convirtiéndose en el 35º constructor en ganar en Fórmula 1. Ninguno de los tres pilotos presentes en el podio sabía lo que era ganar una carrera, pero los tres sabían lo que era subir también a este certamen. Curiosamente, lo habían hecho en una sola ocasión, sumando los tres a la vez su segundo podio. Italia también supuso liderar la carrera por primera vez, tanto para Pierre Gasly, que lo hizo durante 26 giros, como para Carlos Sainz, que solo disfrutó del momento en una sola vuelta. Así que en Monza, quien se llevó el gran título fue Gasly, que por primera vez saboreaba la gloria y hasta recibió la llamada del presidente francés, que lo tomó de sorpresa. Muy bien, queridos aficionados de MySports, siempre es el gusto para mí de poder llevarles información. No se olviden que durante toda esta semana van a tener también competencia. La Liga Pro se termina el día de hoy y regresa el fin de semana, el Tour de Francia, la Fórmula 1 y también la NBA, que se vive con diferentes tintes. Toda esta información también van a encontrar en mis redes sociales. Me pueden seguir en Instagram, en Twitter y también en Facebook para seguir con esta comunidad deportiva. No se olviden que los voy a leer abajo en los comentarios con el hashtag InfoMySports y vamos a seguir actualizando información a través de este segmento. Denle manito arriba, también suscríbanse a este canal donde todas las semanas tendremos algo nuevo que contarles. Me despido y nos volvemos a encontrar en otro video. Hasta la próxima y cuídense mucho.